Amigos, qué gusto que nos acompañen una vez más aquí en Justicia Electoral a la Semana. En esta ocasión estaremos platicando del modelo de comunicación política a revisión, así que bienvenidos. El modelo de comunicación política en México es resultado de un amplio proceso de cambios constitucionales, legales e institucionales a través del cual se lograron las condiciones de equidad de la competencia política en los últimos 40 años. El modelo de comunicación política vigente es el resultado del consenso de los diversos actores en el espacio público y constituye un avance significativo en la edificación de una nueva relación de los partidos políticos, los medios de comunicación y el Estado. Uno de los objetivos de la reforma electoral 2007-2008 fue que el Estado mexicano se erigiera como administrador único de los tiempos públicos en periodo ordinario y electoral, para garantizar los derechos y prerrogativas de los partidos políticos en las contiendas electorales con independencia de su capacidad de compra de publicidad electoral. Las elecciones federales y locales de 2018 reunirán en una misma fecha los comicios federales, estatales y municipales para la renovación de poderes, y en materia de comunicación política, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y su sala especializada garantizarán el ejercicio efectivo de los derechos que posibilitan la comunicación política y una opinión pública informada con base en el marco constitucional que permite la libre difusión de ideas en el ámbito político electoral y el libre ejercicio del periodismo. Bueno, y después de haber visto esta cápsula, esta información, vamos a entrarle de lleno al programa y les quiero presentar a nuestra invitada en esta ocasión, la magistrada Gabriela Villafuerte, a quien le doy la bienvenida. Es magistrada de la sala especializada. ¿Cómo estás? Muy bien, Lupita. Qué muchas bueno. Gracias. Y tú, con gusto de reencontrarnos. Muchísimas siempre gracias. Siempre es un placer, Lupita. Oye, y siempre. Bueno, además, un tema bien interesante del que vamos a estar hablando ya mucho de aquí en adelante, sin por duda. El tema de las campañas, ¿no? 2018 y este asunto de la comunicación política, que para los cuates es los spots, ¿no? El Exacto. tema de los spots. A ver, platícanos, ¿realmente se logró esto que querían, este tema de la equidad y de que todo mundo participara sin otorgar dinero a los medios de comunicación y todas estas cosas? Pues mira, Lupita, yo creo que hacer un balance final sería muy complejo. Lo que sí creo es que tendríamos que hablar de cantidad y calidad. Probablemente si hablamos de cantidad, bueno, hay una distribución equilibrada del acceso a los medios de comunicación. Y en cuanto a la calidad, ahí sí creo que depende muchísimo de la definición que tienen los partidos políticos, candidatos y candidatas, de lo que quieren transmitir hacia la sociedad. Han habido críticas, sin duda. Creo que cualquier sistema es perfectible. Se ha criticado mucho la llamada spotización, en donde no tiene la finalidad que probablemente fue que para la que fue construida. A mí me parece que este escenario a partir de la reforma lo que nos pone de frente es a mejorar los contenidos, uh-huh. a efectivamente los spots, darles información a la sociedad, a la ciudadanía en general, sobre propuestas, ideología, posiciones críticas, sin duda, ¿por qué no? Tiene que haber de todo, pero más allá de eso, creo que este ejemplo que nos han dado los últimos dos procesos electorales, tres, tanto federal como locales, creo que lo que nos deja es eso. Hay una exigencia ya a nivel ciudadanía, sociedad, de elevar el debate. Cuando hablo de debate, sí. es la forma en que nos comunicamos, uh-huh. porque evidentemente a través de spots de 30 segundos, pues no hay ese ejercicio de interconexión, intercomunicación. Pero si tú ofreces información que sea adecuada y efectiva, asertiva, cercana a la ciudadanía, puedes provocar que hayan cuestionamientos de regreso. Los debates genuinamente son otro espacio en donde hay encuentro claro. de opiniones y todo. Pero el spot, si me lo permites, tiene que subir su calidad. El spot para que no sea criticada tanta la uh-huh. altísima bombardeo uh-huh. nada más de spots, creo que debe de subir su calidad y que cada uno de los mensajes que partidos políticos, candidatos, candidatas pretendan enviar a la ciudadanía fomente el voto libre. ¿Qué es el voto libre? Es el voto informado. Claro. Y el voto informado necesita información lo más acertada y lo que te permita realmente tomar
una alternativa que quieres. Oye, pero la gente está muy cansada, la gente habla, como tú lo mencionas, de esta despotización, de esta avalancha de mensajes, de propaganda, el ciudadano está cansado, no logra plantearse este mensaje, ¿y cómo podríamos cambiarlo? ¿Cómo podría hacerse si tan solo tienen 30 segundos? Se habla de que los mismos políticos se pusieron una camisa de fuerza. Claro, porque es un sistema, o sea, aquí hablamos de los spots, del tamaño que tienen en duración los spots. La cantidad, bueno, ya sabemos que serán 48 minutos por cada estación de radio y de televisión. En realidad la cantidad, tal vez para este proceso electoral, supera los 50 millones de spots en todo el proceso electoral. 50 millones. Consideremos también, Lupita, que son 30 elecciones entre federales, tres federales y las locales. Es decir, en toda la República Mexicana, salvo excepciones, tendremos procesos electorales. ¿Y eso a qué va? A que yo creo que en el diseño de los spots probablemente se tenga que tomar en consideración que estarán constantemente al aire. Al aire. Entonces tú puedes crear, yo no tengo mi profesión o mi expertise, no es en diseño de la comunicación política, pero partidos políticos, candidatos y candidatas, yo creo que tienen que hacer un esfuerzo mayor para que en esos 30 segundos logren conectar, logren mandar ideas críticas, que no se centren también nada más, por ejemplo, lo que se ha dado muy comúnmente en lo que es la campaña negra, la calumnia. Tenemos que mandar información que tenga soporte, que tenga realmente algún escenario de cierta veracidad que permita a la ciudadanía ir a buscar las fuentes. Porque yo creo que también aquí hay un trabajo importante de nosotros como sociedad. Necesitamos comprometernos también a hacer nuestra parte de trabajo, pero sí necesitamos información, no solo de spots, sino en todas las áreas. Y pues eso es ya con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, implica todo, es multifactorial, me parece a mí. No se puede ver nada más los spots, sino todo aquello que nos permita comunicarnos, todo. Claro. Oye, en el caso de la sala especializada, ¿cuál es el trabajo que tú dirías lo más relevante que hace precisamente esta sala y la colaboración con el INE en hablando de este tema de los spots? Bueno, nuestro trabajo, en principio, creo que la parte fundamental de la sala especializada, ya 3 años, Lupita, que no, hemos estado en mucha comunicación a través de este tipo de espacios, me parece a mí que la parte fundamental es establecer ese canal. Nosotros somos, de alguna manera, los que, en primera instancia, por supuesto, equilibramos lo que debe de fluir o no en la comunicación política entre partidos políticos, candidatos y candidatas y la ciudadanía. Creo que eso es una parte fundamental de la sala especializada a través de diversas hipótesis legales de infracción que a lo mejor no vale la pena o las podemos recordar dependiendo del caso. Pero creo que algo muy importante es eso, que como órgano jurisdiccional tenemos la tarea, la responsabilidad de decir esto pasa y esto no pasa en los medios de comunicación. Y hablamos de medios de comunicación tradicionales, radio, televisión, prensa escrita, pero también nos tenemos que ir a las redes sociales ya. Entonces, a mí me parece que ver ese escenario de la sala superior, de la sala especializada, perdón, claro, y la sala superior como nuestra instancia revisora, es muy importante porque nosotros canalizamos lo que puede pasar a través del modelo o de la comunicación política, porque para mí llamar un modelo estático de comunicación política es complejo, porque está en constante evolución. Todos los días tenemos ofertas nuevas de comunicación, además de las tradicionales.
Y bueno, pues nuestra relación con el Instituto Nacional Electoral en esta parte es fundamental. No solamente porque la tramitación de los asuntos inicia en sede administrativa, es decir, en el instituto a través de su unidad técnica, sino porque tenemos que tener esa dinámica para conocer cómo va fluyendo, qué visión tienen en el órgano administrativo sobre la comunicación política a nivel administrativo. Uh-huh. Recordemos que ellos tienen a los partidos políticos sentados de alguna manera en su mesa y nosotros como órgano jurisdiccional. Entonces yo creo que nuestra relación y nuestro vínculo, además de que así está en ley, tiene que fluir como hasta el día de hoy, afortunadamente ha fluido para poder los asuntos, poderlos dejar pasar y sacarlos con la certeza que merece nuestra ciudadanía, porque además vamos a tener una carga muy importante de trabajo, sí, importantísima, no solo en calidad, sino en cantidad, Lupita. Hablabas de redes sociales y aquí se viene, sí, algo bien importante que ya tiene antecedentes, ¿no? Ya las pasadas elecciones, sí, vimos de cómo se manejaba todo esto, vimos los robots, vimos estas cuestiones del mismo día, si soy tu cuate, pues te echo porras y digo que voten por ti. En fin, ¿cómo ves ahora la interacción en redes sociales? Pues yo creo que es un reto, definitivamente. Yo tengo una posición muy clara a nivel personal, Lupita, y tú la sí, conoces. La conozco. La conoces muy bien en relación a mi visión en mi parte personal, pero también tengo que hablar, porque esa es mi obligación en como servidora pública, como jueza, tengo que hablar cómo veo la evolución en, uh-huh, redes sociales. No es lo mismo los asuntos que vimos en su momento, hace 3 años, y cómo los vemos hoy, porque las redes sociales, las tecnologías nos superan muchas veces. No hay normas como en sí, sí, escritas, no existen más que ciertos accesos, hay libertades. Entonces, a mí me parece que día con día, asunto con asunto, tenemos que ver la magnitud y el alcance que tiene una decisión jurisdiccional en el terreno de las nuevas tecnologías. Desde mi punto de vista, y lo he manifestado en sede jurisdiccional, formo parte de un órgano colegiado, a mí me parece que tenemos que ser muy cuidadosos, cuidadosas, uh-huh, al momento que analizamos un asunto en redes sociales y sus implicaciones, sobre todo. ¿Por qué? Porque la característica de redes sociales es esta imaginación, así lo he manejado, de un gran café. Son horizontales, todos y todas estamos al mismo nivel. Pero hay personas, hay servidores públicos, servidoras públicas, uh-huh, instituciones que tienen que tener ciertos cuidados en el manejo de sus redes sociales. Eso yo creo que cobra razón, es sí, justificable. Pero yo creo que nuestra premisa siempre tiene que ser dejarlas fluir, porque es un canal democrático de comunicación. Ahí suceden cosas distintas, pero además, sin duda se darán cosas que no puedo adelantar porque están más adelante que nosotros esas tecnologías, pero yo creo que tendremos que ser muy responsables en el análisis de cómo se dan los casos en redes sociales. Claro, no es lo mismo que expreses tú alguna opinión en redes sociales a que lo exprese un candidato, a que lo exprese un ciudadano común y corriente, ¿no? Que no tenga ningún cargo. ¿Te parece si seguimos con este tema? Claro que sí. Y regresamos en unos momentos más. La invitación para que usted continúe con nosotros aquí en Justicia Electoral a la Semana. Le quiero recordar que se puede comunicar con nosotros a través precisamente de redes sociales. Regresamos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales.
La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rinde un informe anual de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 30 años de justicia electoral en México. Amigos, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, nos quedamos hablando de este tema de redes sociales que de veras llama muchísimo la atención. Hay quien dice no se debe regular por ningún motivo. Hay quien dice, bueno, sí se le debe meter ahí alguna cosa. Pero tú, ¿qué opinas? Redes sociales y libertad de expresión. ¿Debemos de dejar como están redes sociales? La gente se puede expresar libremente, pero ¿qué tal un candidato? Yo creo que en principio podríamos hablar de la ciudadanía en general, o sea, sin querer hacer categorías absolutas, sí, y sin mayor flexibilidad, yo creo que en redes sociales, plataformas electrónicas, dar líneas, es decir, trajes a la medida, es muy complejo. De entrada no tenemos normas, claro. Así es que ahí empieza la primera complejidad. Pero la ciudadanía en general, yo creo que tiene la libertad de expresarse, criticar, lanzar preguntas, ser contestataria con candidatos, candidatas, exigir. Es un canal de exigencia. Y ahí podemos pasar a distintas categorías en donde seguramente tendremos una fuerte comunicación. Yo no quisiera ya decir que hay campaña, sí, en redes sociales, porque tendría que ver qué hay atrás, uh-huh, de un planteamiento ya en sede, es decir, ante nosotros, si efectivamente se llama campaña. Yo no sé si todos los conceptos que tenemos en el que conocemos como el mundo físico, para mí, vivimos claramente dos mundos, Lupita. Podemos ser una persona física y, sí, cuantas personas virtuales se nos ocurra. Y entonces, a partir de todo ello, creo que tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas como desde el área jurisdiccional para ver qué hay detrás. Efectivamente hay eso, pero eso sería una conclusión. O sea, para que yo diga que hay una campaña tendría que, uh-huh, concluir, tendría que ver las particularidades de cada asunto. ¿Quién emite esas, uh-huh, esas publicaciones, esos mensajes? Porque entramos a un tema de ver la naturaleza y cómo operan las redes sociales y cómo operan de frente a un escenario electoral, un escenario político. Los servidores públicos, el servicio público en general, sí, ¿cómo tendría que comportarse? Ya empezamos a dejar a ver precedentes, es decir, asuntos a nivel internacional. Tenemos ejemplos, pero en tu cuestionamiento principal, que es la libertad de expresión, creo que se debe de ser un derecho, sí, que tenemos que tener siempre como base fundamental. Además, yo veo a nuestro modelo de comunicación política, para el que se creó la reforma de 2007 y apuntalada en 2014, es un modelo de comunicación política restrictivo, sin duda, para el acceso político electoral. Pero en el tema de redes sociales, yo no veo restricciones y limitaciones, sino salvo que sean excepcionales. Entonces, el punto de partida
para el análisis y para la ponderación es muy distinto desde mi punto de vista. Ahora, vamos a ver, como tú decías, vamos a ver cosas nuevas, vamos a ver cosas que a lo mejor se plantearon en la elección pasada, pero que ahora serán otros asuntos y escenarios totalmente distintos. Totalmente. Uh-huh. De entrada vamos a tener ya en pleno ejercicio las candidaturas independientes. Tendremos que ir con el escenario que nos planteen uh-huh. los asuntos, cómo se dan esta nueva figura que se adapta a nuestro sistema, en donde vamos a ver cómo lo vamos a analizar. Con esto no quiero generar incertidumbre, que no sabemos, ¿no? Al contrario, sí. Porque nuestra tarea como juzgadores es justamente eso, adaptar nuestras normas, nuestra estructura normativa, jurisdiccional, jurisprudencial, a ver cómo se adapta a la época de hoy. Nosotros tenemos que ser, y lo he dicho varias veces, no tenemos que estar a la moda, pero sí mi obligación es ser una jueza que se adapte al día de hoy. Claro. Oye, ¿ya están listos entonces para este proceso electoral 2018? Sí, Lupita, sin duda estamos listos. Tenemos la altísima responsabilidad de encomienda y sobre todo que la sociedad nos observa y seguramente estará muy al pendiente de estas decisiones. Yo creo que eso es muy importante. Tenemos la obligación, además de saber que estamos todos y todas preparadas para esta inédita elección que tendrá nuestro país. Me parece a mí que desde el área jurisdiccional, desde el Tribunal Electoral y en lo que a nosotros nos toca en sala especializada, tenemos que mandar ese mensaje y sobre todo generar esa cercanía, esa empatía, esa que nos voltee a ver la ciudadanía para que sepan que vamos a analizar los asuntos bajo todo el escenario que haya detrás de cada asunto, qué hay en la base de cada asunto para que estén seguros todos la sociedad que a ella le respondemos, sí. Que eso vamos a hacer, pero estamos listos. Oye, ¿y los medios de comunicación vamos a poder entrevistar a quien se quiera sin ninguna restricción, sin ningún problema, además de los spots que van a salir, ¿no? Pues a mí me parece, Lupita, que por supuesto que sí. De entrada, las entrevistas de los medios de comunicación son un espacio de lo que hablábamos hace rato, en donde está precisamente la posibilidad de que la ciudadanía conozca. Yo creo que en esta corresponsabilidad de todos y todas en un ambiente político electoral, todos jugamos un papel muy importante y las entrevistas de ustedes hacia las distintas opciones políticas, por supuesto que tienen un valor fundamental y eso, que haya ese también compromiso de saber que allá afuera está la sociedad que necesita ir a las urnas con conocimiento, pero sobre todo con conciencia, que sepan perfectamente por qué alternativa. Y yo creo que, además de que las reglas en el mundo físico de las entrevistas, es decir, esta dualidad de la sí. que hoy vivimos, pues las entrevistas tienen, a partir de 2014, no voy a darte artículos y todo porque no vamos a hacer esto árido, pero por supuesto que las entrevistas, salvo excepciones que tienen que estar probadas, gozan de absoluta libertad. Aquí opera absolutamente la libertad de expresión, la libertad periodística como base fundamental. En este caso, en la materia político-electoral. Lo creo así, Lupita. Muy bien. Pues qué gusto, como siempre, poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Al contrario, Lupita, y tú sabes que en sala especializada y en lo personal, siempre estaré dispuesta a poder intercambiar ideas. Y te lo agradezco muchísimo. Es, como siempre, muy valiosa tu participación. Muchísimas gracias, Lupita. Y muchísimas gracias también a usted por habernos acompañado. Le dejamos con este resumen de las noticias más importantes y la invitación para vernos la próxima. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades reportadas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de gobernador,
diputados locales y ayuntamientos, correspondiente al proceso electoral local ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de Zaragoza. Por lo anterior, el Instituto Nacional Electoral deberá realizar un nuevo ejercicio de determinación de costos y gastos en varias conclusiones y emitir un nuevo dictamen sobre los gastos de la campaña de Miguel Ángel Riquelme. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por mayoría revocar la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante la cual esa autoridad administrativa emitió criterios relativos al uso de recursos públicos, informes de labores de servidores públicos y propaganda gubernamental. La Sala Superior resolvió que el Instituto Nacional Electoral invade atribuciones legislativas al regular sobre supuestos de propaganda gubernamental, programas sociales e informes de servidores públicos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó por unanimidad de votos la sentencia de la Sala Regional Especializada y la amonestación pública impuesta al Partido Acción Nacional por el presunto uso indebido de la pauta en la transmisión de los promocionales Cristalazo y Cristalazo B, en la que aparece una persona menor de edad. En otros temas, la Sala Superior resolvió que el Instituto Nacional Electoral debe modificar la convocatoria para el registro de candidaturas independientes a la Presidencia de la República, senadurías o diputaciones federales, y confirmó la integración de comisiones permanentes, temporales y otros órganos del Instituto Nacional Electoral. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la encomienda constitucional de dotar de certeza y legalidad cada etapa del proceso electoral. Acompáñenos semanalmente en la sesión pública de resolución de la Sala Superior y conozca las decisiones que garantizan la voluntad ciudadana y nuestra democracia. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales.